Vamos a estar trabajando sobre la preparación que venimos trabajando y vamos a seguir insistiendo porque más del 57% acá en los Estados Unidos no se prepara. Es uno de los temas enormes y un 30% o un 40% de tu negociación lo puedes llegar a garantizar el éxito o por lo menos el éxito de saber que si yo estoy negociando con Raúl, ¿no es cierto? Y no somos algo bueno, no es conveniente que hagamos el negocio juntos. Por lo menos Raúl se puede ir contento de que yo no soy la persona y yo me puedo ir contento de que Raúl no es la persona. No, veámoslo desde ese punto de vista. El ganar siempre se da cuando llegamos al acuerdo. Pero ¿qué pasa cuando no llegamos al acuerdo? Por una buena preparación yo me di cuenta que no le voy a servir, no voy a cumplir las expectativas. Y nos preparamos, o sea, que hicimos todo, pusimos todo el esfuerzo. Pero bueno, es mucho mejor no cerrar un negocio, no cerrar un acuerdo, que después va a ser un fracaso, que no habernos preparado para después cerrar un acuerdo y después darnos cuenta que nos faltaba preparación, que estábamos haciendo las cosas mal, que no mantuvimos las cosas que nos prometimos, y entonces ahí no nos vemos en un problema de desarmar las cosas. ¿Por qué hablamos de prepararnos mejor? ¿Por qué tenemos que trabajar en esto? Tenemos que tener en cuenta, ¿no es cierto?, que todo tiene que tener un orden, tenemos que ver cómo podemos hacer. Tenemos una desesperación, vemos, nos pasa. No le estamos dedicando el tiempo que realmente necesitamos para obtener ese orden, para obtener esa preparación, para darnos cuenta de lo que podemos dar, para darnos cuenta de lo que podemos pedir o para lo que podemos recibir, ¿no? Como hablamos con Gonzalo sobre el libro de Adam, del profesor de acá en la Universidad de Pensilvania, tenemos que ver lo que yo puedo dar, lo que puedo recibir y cómo lo veo eso. Lo veo con la preparación. Hay una gran diferencia cuando la persona entra a la mesa y empieza a aprender lo que puede llevarse o lo que puede dar, que la otra persona que antes de entrar a la mesa ya sabe esa parte, ¿no? Entonces, ¿no te ha pasado que estás dedicando un tiempo y lo estás haciendo mal? Estamos con más tiempo durante la negociación para ver qué es lo que quiere el otro, qué es lo que está pasando, qué es lo que, en vez de dedicar tiempo a generar valor. O no es eso lo que queremos. No estamos buscando, no estamos yendo a una negociación porque necesitamos buscar valor, porque queremos generar sinergia. Queremos que 2 más 2 sea 5, sea 6, sea 7, porque generemos otras cosas. Y también hay algo que, ¿cuándo te das cuenta del poder que tienes en la mesa? ¿Cuando estás en la mesa o te das cuenta antes de ir a la mesa? No es bueno si yo tengo poder, saber que tengo poder. Si vos tenés poder, saber que vos lo tenés y sabes por qué lo tenés y cómo el poder tuyo juega, porque es muy importante. Y no darte cuenta justamente 2 minutos antes de que termine que la persona te está mostrando poder, te está haciendo un juego, está tomando ventaja, está tomando. Y la única forma de contradecir, de trabajar en eso y poder crear valor es analizando tu barna. Acá en el canal nuestro, en el canal de YouTube, suscríbanse al canal, hay muchos videos sobre el BANDA y cómo trabajar con el BANDA. No solo la preparación, pero el BANDA te da poder. Entonces mucha gente dice, bueno, ¿cómo puedo obtener más poder? El poder se obtiene justamente con el BANDA. Se obtiene con la posibilidad de que obtengas mejor. Y para eso tenemos que prepararnos. Estamos hablando de lo mismo. Nosotros siempre estamos hablando de una de las primeras cosas que nuestros clientes siempre están agradecidos. Si yo no me hubiese dado cuenta de lo que yo realmente valgo, no hubiese pedido eso, ¿o no? ¿Cuántos de ustedes, Carlos, Valeria, Gonzalo, Rocío, cuántos de ustedes, Giovanni, cuántos de ustedes no se han dado cuenta de lo que realmente valen en algún momento de su vida y no han ido a pedir, no han ido a decir, escúchame una cosa, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa? Y ahí está ese análisis que hay que hacer. Y cuando nosotros vamos en la preparación
y los trabajos que hacemos más internos en la preparación, no solo vemos nuestro Wagner, analizamos nuestro Wagner y analizamos el Wagner de la contraparte. Esa es la buena preparación. Y el Wagner de la contraparte muchas veces te va a pasar, y esto es un secreto muy interesante, que quiero que tomen nota de esto, porque ustedes tienen que analizar no solo el secreto de ustedes y ese Wagner, sino también cuál es el Wagner del otro y cómo lo puedes debilitar. Piensen en esto. Pues, si no, Pablo, eso es agresivo, ¿qué? ¿Cómo voy a hacer? No, no estoy hablando de hacer nada malo. ¿Cuántas veces ustedes vieron el Wagner del otro y ustedes dicen, y bueno, pero ¿cómo el mío puede ser mejor que ese si yo no tengo esto? Hay veces que puede ser mejor porque debilitas el otro. ¿Cómo lo debilitas? Mejorando el tuyo, mejorando tu reacción. Si yo quiero cerrar un acuerdo con Valeria, ¿no? Pero yo tengo el acuerdo con Rocío, pero yo quiero cerrarlo con Valeria. ¿Y qué me conviene a mí? Darme cuenta de lo que ella realmente me está diciendo. Entonces, yo entiendo el banda de ella y que ella se puede ir a hablar con Rocío, inmediatamente voy a mejorar mi oferta. ¿Y cuánta gente, porque no sabe esos pequeños detalles, la ve pasar? No saben utilizar el banda. No se saben preparar. Pierden acuerdos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son inútiles. ¿Pues son estúpidos? No, porque no saben cómo prepararse. Y vamos a ver hoy, les voy a mostrar todas las razones más importantes y vamos también a charlar sobre este tema de los beneficios de qué nos trae, para darnos cuenta de que es tiempo de que empecemos a prepararnos más seriamente y que empecemos a estudiar bien y que practiquemos con gente que confiamos, con gente que queremos, con gente que tenemos esa interacción. Porque va muy lejos cuando uno logra eso, cuando llegas a la mesa de negociación y sabes lo que quieres, sabes lo que puedes dar, sabes lo que tu contraparte quiere, ¿no? Lo peor es que, ¿qué nos pasa? Cuando no sabemos. ¿Cómo sabemos? Cuando estamos perdidos. Y voy a decir, bueno, no, yo nunca estoy perdido. ¿Seguro no estás perdido? ¿Seguro? Porque mucha gente dice, bueno, ¿y ahora? ¿A qué vamos a la mesa de negociación? ¿Vamos a escuchar lo que quiere el otro? ¿Vamos porque estamos aburridos? ¿Vamos a ver qué pasa? ¿Cuántas veces? Entonces pensemos en eso. ¿Cuáles son esas dos razones? ¿Cuáles son esas dos razones por las cuales la gente no se prepara? No nos preparamos lo suficiente, no analizamos, no estudiamos eso, ¿no? Las dos razones son importantísimas y quiero que hoy tomemos nota y veamos esto, porque una de las razones es que no vale la pena. ¿Cuánta gente sin saberlo piensa que lo sabe todo? ¿Cuántas veces ustedes han negociado y por lo general negociamos siempre lo mismo y una y otra vez la parte que está la gente que está en la parte de comercial y eso? Negociamos una y otra vez, entonces creemos que lo sabemos todo, ¿o no? ¿A alguno le ha pasado? En el chat, coménteme en el chat, ¿te ha pasado que crees que lo sabes todo? Yo sé que es difícil, pero te digo una cosa, a mí me ha pasado, y conozco muchos de mis clientes que le ha pasado, creemos que lo sabemos todo, y entonces ahí es donde aflojamos en la preparación, y después nos damos cuenta que el otro se vino preparado, estudió, nos analizó, vio esto, el otro, y ahí, exacto, subestima la complejidad, subestima eso, y hay un valor por prepararse. Entonces, la gente que dice no vale la pena, pero bueno, ¿cuáles son los puntos acá? Tenemos que ver que prepararte es una pérdida de tiempo, no solo para vos, sino para tu contraparte. Tu contraparte, le haces perder tiempo a tu contraparte, porque por cada minuto que ustedes se preparen van a ahorrar 7 minutos en la negociación. Y anótenlo, fíjense, pruébenlo. Es decir, ¿por qué? Y es simple, porque cuando vos sabes lo que puedes dar y cuando sabes lo que puedes recibir, es mucho más fácil negociar. Es mucho más fácil prestar atención, ¿o no?
¿No es mucho más fácil prestar atención cuando sabes lo que puede, cómo puedes ayudar y cómo no puedes ayudar a alguien? Ahí tenemos que empezar a trabajar. Ahí tenemos que darnos cuenta que tenemos que hacer la diferencia. Tenemos que prepararnos porque vale la pena. Vale la pena ahorrar ese tiempo. Pues imagínate, si yo te digo de la negociación, en vez de que utilices 7 minutos, vas a utilizar 2 minutos. Los otros 5 minutos te los doy para que vos pienses qué otra sinergia podés generar. Para que vos pienses qué otras posibilidades, oportunidades de arreglos hay. ¿Qué otras oportunidades de esto hay? Entonces uno empieza a pensar en otras cosas y el tiempo está utilizado mejor. Entonces ahí es donde nos damos cuenta por qué hay mejores acuerdos que los acuerdos mediocres que yo hago. Y duele decirlo, pero es la verdad. Cuando cerramos acuerdos mediocres, tenemos que dejar de mentirnos y dejar de decir, no, yo hice un acuerdo mediocre porque esta gente son unos inútiles. Ellos no saben esto, no tienen esto. No, vos no podés hablar con ellos. Ah, sí, es verdad eso. O sos vos el inútil. O sos vos el que no se preparó. O sos vos el que no pone lo mejor en la mesa, que no sabe la sinergia, que no tiene, que no hace la conexión, que no puso otras cosas que lo hace pensar a los otros y los ayuda a avanzar. Eso es uno, que no vale la pena. Y es más común de lo que uno cree. Fundamentalmente, si negocias real estate, cada vez que vas a negociar real estate, ¿te preparas? Si negocias todos los días la venta de tu producto, ¿te preparas? Si negocias con tu marido o negocias con tu socio todos los días, ¿te preparas? Pregúntense, ¿con quién estás negociando? ¿Con quién estás discutiendo? ¿Con quién estás trabajando? ¿Con quién tenés esas discusiones? ¿Con quién? ¿Con tu colega de trabajo? ¿Por qué no con las otras gerencias? ¿Por qué no nos preparamos mejor? ¿Por qué la pérdida de tiempo no nos aguantamos cuando alguien nos hace esperar 10 minutos porque creemos que es una falta de respeto, pero nosotros perdemos en una hora, perdemos 20, 30 minutos, nada más, nada menos, porque nos creemos, lo sabemos todo? Eso es una parte, es una de las razones, de las grandes razones que hay. Pero también hay otra. La segunda razón es que no te preparas porque no sabes cómo hacerlo. Mucha gente se cree que prepararse es sentarse a hablar, sentarse a charlar, decirle, a ver, Ovidio, mirá, tengo que negociar, a ver, ayúdame. Y empiezo a hablar con Ovidio y Ovidio está mirando el teléfono, está mirando su teléfono. No tiene, tiene 10 cosas más importantes que escucharme a mí. Y yo, sí, yo, che, ¿y te preparaste? Sí, estuve discutiéndolo con un colega. ¿Ah, sí? Sí, estuve discutiéndolo, discutí todo. Él no escuchó nada, yo no tuve ningún feedback, ni siquiera me escuché. Y bueno, y es este. Entonces, tenemos que ver, tenemos que analizar. Es mucho más científico, mucho más importante. Tenemos que entender, no solo tengo que entender lo que yo quiero, sino tengo que empezar a entender el Vatna, tengo que empezar a entender cómo es la otra persona, la personalidad, cómo trabaja. Tengo que empezar a entender en qué otros lugares ha negociado, quiénes son, hay muchas cosas. ¿Y por qué? Porque cuando uno quiere ser el mejor, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que ser el mejor. Y hay una gran diferencia. En esa preparación hay una gran diferencia. Y la gente lo ve, lo siente. Entonces, si uno quiere, ¿no es cierto?, lo crees o no, trabajar con los mejores te hace sentir bien. Y ahí está en lo que tenemos que hacer. La gente pone esfuerzo para obtener los mejores resultados. Y tenemos que buscar eso. Y hay una... uno entiende los intereses reales. Pero cuando uno no se prepara, cuando uno no le pone el esfuerzo de entender, de saber lo que está pasando, de ver cuál puede ser el resultado, de ver cuál puede ser el fracaso, de ver a dónde podemos ahorrar, a dónde podemos invertir, a dónde podemos tener esto,
¿quién tiene la experiencia que nos hace falta? Pregúntense eso. ¿Quién tiene la experiencia que te hace falta para cerrar el acuerdo o para generar esa sinergia que no la tenemos? ¿Quién la tiene? Eso tenemos que ver. Entonces ahí tenemos que buscar. Porque, te lo digo acá en la Filmina, es mucho más importante cerrar un acuerdo y prepararse para cerrar el acuerdo en una reunión que no en tres, ni siquiera son tres reuniones, en tres sentadas, en tres, porque hay gente que te hace perder el tiempo, ¿o no? Pero también, nosotros cuando trabajamos acá en el Instituto de Negociación, nosotros te mostramos cómo indirectamente podés hacer que el otro se prepare para que vaya a la mesa. Me decís, ¿cómo? A ver, para, Pablo, a ver, espera, explícame. ¿Cómo que vos vas a la casa del otro? ¿Vas a la oficina del otro? Le decís, a ver, vamos, ¿te preparo yo? No, pero hay formas. Hay formas y hay secretos de hacer que el otro se prepare para tu negociación y que el otro elija lo que vos querés en base a lo que vos podés ofrecer. ¿Todo eso cómo viene? Todo viene a través justamente de la preparación, de entender hacia dónde vamos, entender lo que queremos. Por eso, si quieres evitar fracasos, si quieres y estás buscando mejorar tus resultados, si quieres ahorrar tu tiempo, pero en gran proporción, vimos de 1 a 7, ¿no? Un minuto de inversión ahorra 7 minutos. Te quiero decir que estás en el lugar correcto. Vamos a estar discutiendo las cosas que hacen falta para ser un mejor negociador, para obtener mejores resultados. Y permítame que les muestre esta película. Kevin Costner, 13 días. Yo creo que es espectacular. ¿Ustedes se acuerdan en 1962 cuando ese avión voló por arriba de Cuba y sacó fotos de que había armamento atómico, misiles atómicos en Cuba, que enseguida desató un conflicto nuclear de una dimensión internacional desde el punto de vista de que Estados Unidos quería atacar, quería desmantelar Cuba antes que se armen? Estados Unidos ponía presión, el ejército de Estados Unidos decía, señor presidente Kennedy, usted no entiende, si nosotros no entramos ya a Cuba y desmantelamos todo, ellos los van a poner los van a terminar de armar a los misiles. Tenemos que entrar ya mismo tenemos que entrar antes que ellos armen, que pongan los misiles, que están, las cabezas de misiles están atacando, están en el Caribe, están atacando hacia los Estados Unidos. Pero Kennedy fue mucho más inteligente que eso. Se preparó y empezó a entender ¿cómo es el tema? ¿Por qué Rusia va a disparar primero para morir segundo? Porque todos sabemos que Estados Unidos tenía todos misiles en Turquía. O sea, al momento en que los misiles atacan a los Estados Unidos, Estados Unidos no tiene que ir a Turquía, sino aprieta un botón desde acá, desde Estados Unidos, y Moscú volaba también. O sea que eso requiere entender bien qué es lo que está pasando, qué es lo que nos están diciendo, qué es lo que están pidiendo. Ese tipo de análisis quiero que ustedes lo conozcan. En los cursos nuestros, nosotros lo estamos dando, estamos analizando, porque nos hace falta ver. Y fundamentalmente cuando uno ve con una historia donde uno empieza a darse cuenta qué ignorante que somos cuando no nos contamos a nosotros cuál es la historia que realmente está pasando. ¿Cuántas veces faltaste y no te diste cuenta de una negociación porque no te contaste, no te explicaste la verdadera historia? Que todo empieza con entender los distintos puntos que hay en la negociación. Este es una de las hojas que nosotros usamos y que creo que ya todos ustedes la tienen. Que usamos como una herramienta una herramienta común de la preparación. Pero uno dice, pero claro, eso es una herramienta simple para que no caigas en un pozo sin fondo, que nunca vas a salir. ¿Por qué? Porque no entendés lo que está pasando, porque
como el ejército de los Estados Unidos presionaba a Kennedy para que ataque, gracias a Dios, él se tomó el tiempo. Tengo yo fotocopias de una hoja amarilla donde él hizo anotaciones durante este tiempo y una carta que él manda en octubre, la fotocopia del original, una carta que él le manda en octubre para decir, nos sentemos a discutir, nos sentemos a charlar, esto es importante. Todo esto tenemos que verlo. ¿Para qué? Para darnos cuenta de que si estás negociando con tu socio, si estás negociando con tu señora, con tu novio, con tu novia, si estás negociando con un cliente, si estás negociando con un proveedor que te está dando dolores de cabeza, si estás negociando con un vecino que no está siendo sincero, entonces empezá a pensar cómo estas cosas, porque acuérdate, Kennedy, los rusos no le estaban diciendo la verdad, ¿o no? Estaban armándose. Ya, fue un accidente, el avión se desvió. Cuando se desvía el avión, accidentalmente toma fotos de eso y accidentalmente descubren eso. Entonces, no caigamos en ese pozo. No caigamos en un pozo sin fondo. Veamos, entendamos cómo trabajar con esto. ¿Por qué? Porque lo dijo Benjamin Franklin. Si no te preparas, ¿qué es lo que haces? Te estás preparando para fallar. Y prepararse para fallar, fallar no tiene nada de malo. Sabemos que la persona que escribió el libro de Harry Potter falló 12 veces hasta que por fin le aceptaron el manuscrito. Y ahí fue cuando ella se convirtió, creo que una de las primeras autoras que es billonaria. Sabemos que el jugador de fútbol, el jugador de básquetbol, no me puedo acordar el nombre, también en high school, en el colegio secundario, le dijeron que no. Michael Jordan, le dijeron que no, dice, dedícate a otra cosa, vos no sos bueno para el básquet. Y él fue y les demostró. O sea que una cosa es cuando yo fallo, porque me estoy preparando y voy a seguir preparándome y voy a seguir, pero yo sé, estoy en el ritmo, estoy en esto. Otra cosa es cuando fallas, pero fallas porque no te interesa nada, porque no te estás preparando, porque no entendés a dónde estás. Y vos imagínate, si la persona esta, la autora de Harry Potter, las editoriales le rechazaron el libro 12 veces. Yo creo que algo ella sabía. ¿O no? Seamos sinceros. Algo ella sabía. Si bien es Michael Jordan, uno de los atletas mejor pagos del mundo, ¿no es cierto? Durante la historia, ¿no? Algo él sabía, pero él se preparaba. Entonces está ahí en donde nosotros tenemos que ver. Tenemos que acordarnos que no prepararnos es prepararnos para fallar. Y no tiene nada de malo fallar, pero sí tiene algo de malo no prepararnos. ¿O no? ¿No estamos de acuerdo? ¿Alguien no está de acuerdo? Exacto, la credibilidad, Patricia nos dice, la credibilidad, es verdad, vernos como mentirosos. Por eso yo quiero mostrarles hoy una fórmula. La fórmula que nosotros usamos y que trabajamos acá en el Instituto de Negociación. Y cómo muchos de ustedes estuvieron y vieron cuando hicimos un mini análisis de esta película, ¿o no? Cómo Walt Disney, después de 20 años de estar persiguiendo a la señora Travis para cerrar los derechos de Mary Poppins. Después de 20 años, Walt Disney siguiéndola y preparándose y otro, después de 20 años, él lo cierra. ¿Y cómo lo cierra? Él se da cuenta de que para él era una promesa que él le había hecho a sus hijas. Pero para Mary Poppins, para la señora Travis, estábamos hablando del padre. ¿Y a quién no le toca cuando te hablan de tu padre? O especialmente cuando alguien
accidentalmente pone en ridículo a alguien de tu familia. Entonces, y una vez más, lo vemos, lo analizamos, estamos hablando de 1961, vemos, analizamos, nos damos cuenta cómo la historia nos puede enseñar, cómo eso podemos aprender y cómo en grupo nosotros podemos ver más y podemos ver las cosas que debemos hacer y cómo las debemos hacer. Porque esta gente nos lo demuestra y lo hemos visto una y otra vez. Ahí Tom Hanks es Walt Disney. Para el que no vio la película, es una película que ya mismo terminamos acá y pónganse a verla. Y los invito a que vengan al curso nuestro, que les comenté al principio que les iba a decir sobre el curso que hemos abierto ahora, de preparación, cómo prepararnos, cómo trabajar en esto, que es uno de los grandes problemas, y también hacer networking con gente como ustedes, gente como vos y gente que quiere mejorar, ¿no? Como, por ejemplo, tenemos a Juan Carlos Mejía, abogado espectacular, fue una persona que todavía trabajamos con Juan, excelente, o muchos de ustedes han visto todos los comentarios que tenemos en distintas partes de los medios y gente que ha trabajado con nosotros y sabe quiénes somos. Pero se los digo, yo creo que la reputación de cada uno de ustedes es lo más importante que cada uno de ustedes tiene. Mi abuelo siempre me decía, lo más importante que tenés es tu apellido. Eso es la reputación. Entonces, pensemos, vas a generar una reputación de débil, vas a hacer una reputación de que no te sabes preparar, vas a hacer una reputación de que no entendés el tema, o vas a empezar a trabajar en cómo ser la persona de referencia en una mesa, cómo ser el negociador que la gente quiere tenerte de tu lado. ¿Cuántas veces has estado en esa donde hay gente que vos sabés, uy, no, no, ese se pone mal, grita, insulta, esto, el otro, dejalo que vaya para el otro lado? Cuando juegas al fútbol, ¿no? Cuando que cada uno elige, bueno, vos elegís uno, yo elijo otro, bueno, y si te toca a vos elegir a una persona así, ¿por qué? Porque no saben prepararse. No saben prepararse para manejar sus emociones, no saben manejar las emociones de los otros, no saben cómo persuadir para que el otro, escúcheme bien, el otro diga lo que vos querés. Y es importante, porque eso es una de las claves de saber prepararse. Empezar a trabajar ahí, empezar a entender cómo yo puedo no solo captar los intereses de la otra parte, captar la necesidad y captar el problema, porque estoy buscando cuál es ese dolor que ellos tienen. Y ahí, en esa negociación, que no existe nada espontáneo, pero yo puedo empezar a entender y puedo ver cómo trabajar, cómo hacer de lo que el otro quiere escuchar, quiere, sabe, yo entonces me di cuenta, pero no para manipular, al contrario, para ayudarlo, que él sepa que estoy de su lado, que estamos trabajando juntos. Eso te da la preparación. Si no, estamos como desesperados sabiendo, bueno, pero yo quiero esto, pero yo quiero otro. Pero cuando uno se prepara, uno tiene esa magia de saber y entender hacia dónde uno va, lo que quiere, lo que tiene y cómo vamos a ir dándolo. Busca entender, busca conocer no solo los intereses, sino la necesidad, el dolor, el problema, ¿no? Otro cliente nuestro, que ustedes lo ven acá, él aparece siempre acá, el doctor Julio Bogué, aparece siempre en los masterclass, y hemos trabajado y seguimos trabajando desde que, no sé cuánto ya, ahora se acaba de comprar una clínica, así que está un poco ocupado, pero la negociación de la clínica fue dura. Lo que le dio a él el cash flow para comprar esa clínica fue el secreto de entender más a sus clientes, de establecer esa confianza mejor con sus clientes. Entonces, ustedes vieron que mucha gente lo primero que hace
cuando están trabajando es pensar, bueno, yo tengo que cambiar de profesión, tengo que cambiar, o si yo estuviese haciendo tal otro, estoy haciendo lo otro, si yo hubiese elegido ser banquero, si yo hubiese elegido ser esto, si hubiese elegido, y empezamos a pensar lo que hubiese pasado, en vez de darnos cuenta, creo que tengo el frente mío. Acá tiene un excelente ejemplo de una persona que conquistó lo que quieras y se abre camino él solo. Es médico, pero es un lince negociando, entendiendo eso. ¿Y por qué? Porque llega a entender a su cliente. Y de ahí. Entonces hay pasos. Hay pasos que nosotros acá te los podemos enseñar, que te podemos ayudar a cada uno de ustedes que esté interesado. Podemos ayudarle a trabajar en cómo prepararse, porque es una mejora continua. No es nada que lo vemos ahora y estamos, no. Hay que hacer casos prácticos, hay que tratar, hay que ver, hay que analizarlo, ¿no? Hay que entender, por ejemplo, los beneficios de prepararse teniendo paso a paso la estrategia, teniendo un método probado, porque muchas veces nos preparamos sin un método probado, nos preparamos con intuición, que es buena, pero ¿para qué usar la intuición cuando tenemos forma? Cuando tenemos, por ejemplo, esa herramienta de las 10 preguntas, cuando podemos construir una estrategia que es ganadora, cuando podemos saber cómo saltar, cómo lograr esa venta, cómo lograr ese acuerdo y cómo voy a identificar lo que quiero, como yo puedo agarrar y ver, bueno, si yo quiero escalar mi negociación, ¿qué es lo que es posible? ¿Cómo descifro ese barrio? Todos esos puntos, todos sabemos, los trabajamos y tengo. ¿Qué hago con el acuerdo negociado? ¿Tengo alguna alternativa fuera de la mesa que satisfaga mis intereses y que sea real, que sea concreto, que sea ejecutable? Que no esté pensando cuál de esas puertas es. Gente, para los que no me conocen, soy Pablo Linsuan, experto en negociación hace más de 26 años que me dedico a esto. Soy el fundador del Instituto de Negociación aquí en Pittsburgh. Tengo el libro Nunca Temas Negociar. Estudié en la Universidad Católica de Córdoba, en Argentina. De ahí me fui a la Universidad de Manchester en Inglaterra y de ahí estuve acá en la Universidad de Harvard. Más importante que el tema de dónde estudié, creo que son los clientes. Participé en más de 10.000 negociaciones. He ganado para mis clientes, o los he ayudado a ganar, más de 500 millones de dólares. Y todavía sigo y soy consultor y coach de ejecutivos, altos ejecutivos de multinacionales, de gobiernos, empresas como Google. Con Google es a través de la Universidad de Pensilvania, Bimbo, Heinz, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que una de las partes que no nos damos cuenta cuando entramos a una negociación es que, ¿cuál es tu estilo? ¿Cuál es tu estilo de negociación? Y no es algo que yo diga, no, bueno, todos acá, bueno, si estamos todos vamos a tener un estilo cooperativo. Todos si estamos acá vamos a tener un estilo... ¡Es mentira! Si escuchás a alguien que te dice eso, corre, huí. Si dicen, mirá, yo te voy a dar 10 videos y estos 10 videos te van a hacer mejor, huí, corre, porque estás mintiendo, estás robando. Tienes que entender a la persona, tienes que ver los valores de la persona, tienes que ver cómo la persona se siente cómoda. Tienes que ver cómo esa persona maneja conversaciones difíciles, maneja conflictos, qué tácticas utiliza, cómo ve el ganar-ganar, si le interesa el ganar-ganar o no. ¿Cuántas veces no te interesa el ganar-ganar? ¿Y por qué si no te interesa el ganar-ganar tienes que seguirlo? Si no me interesa, si yo estoy trabajando con Luis Moreno y no tengo interés porque no me veo yo trabajando en Buenos Aires. Tengo otra oportunidad de trabajar, no sé, aquí en New York. Me queda mucho más cerca. Buenos Aires son 10 horas de avión. Nueva York es una hora de avión.
Entonces, no hay un ganar-ganar. Él puede tener una excelente oportunidad, pero no es mi oportunidad, ¿o no? Que la capacidad de ajustar estrategias, escenarios, la comprensión, cómo comprendes, cómo trabajas en esa preparación para entender. Acá está la mesa de negociación. Veamos, descubramos ese estilo, esos conflictos, las conversaciones difíciles, cómo las llevamos, esas técnicas de crear valor, ese ganar-ganar, ese estrategia. Esto tenemos que ver. ¿Cómo llegamos acá al Instituto de Negociación? A ver, a discutir todo eso. Y justamente a través de casos prácticos, también, no solo videos tutoriales, pero ustedes ven los casos prácticos analizando otros videos, analizando grandes negociaciones que te dan el poder de qué, de armar tus propias herramientas. Gente, armen sus propias herramientas, dejen de que el sistema de educación cambió. Y todos sabemos que el sistema de educación, la única gente que se educa es la gente que, como ustedes, le pone esfuerzo, busca, analiza, cuestiona. Los otros, el sistema de educación en el que hemos vivido es un sistema de educación en que lo que genera es muy buenos empleados y muy buena gente que no discute, que lo único que tiene que hacer es ejecutar lo que le dice, porque detrás hay un gobierno o detrás hay alguien que está. Eso está cambiando y hoy en día lo sabemos. Por eso es que está tan de moda, porque sirve el coaching uno a uno, el coaching grupal, las clases en vivo como las tenemos ahora, como lo discutimos, como podemos analizar, como podemos ver, como puedo leer y podemos intercambiar ideas. Y todo eso lo hacemos uno a uno. Ahora quería simplificar la importancia que tiene y cuáles son las mejores herramientas, cuáles son los mejores puntos. La clase pasada, el martes pasado, les comenté que estamos preparando un curso magistral de preparación. Déjenme que les muestre. El curso magistral de preparación tiene videos tutoriales, tiene un valor básico de casi $1,500, $1,459. Los videos tutoriales son $300. El material teórico, $180. Las clases grupales de discusión tienen un valor de $500. Eso es lo que todas estas clases hemos estado. El coaching 1-1. Las clases de coaching 1-1 tienen un valor de $499. Todo eso te da un valor de $1,459. Pero hoy, ahora estamos trabajando en esto, lo estamos lanzando a este curso magistral y lo hemos lanzado aquí en YouTube. Muchos de ustedes ya lo han visto aquí en YouTube, que es va a tener un valor de $149. ¿Y por qué estamos buscando? Estamos buscando justamente gente que quiera aprender de los mejores, que quiera aprender de cómo entender y cómo discutir. Estamos buscando gente que no venga acá únicamente porque no tengo nada que hacer y es gratis. Estamos buscando gente totalmente comprometida, que cada uno, que cuando veas al de al lado, es porque el de al lado necesita y quiere mejorar y vas a hacer preguntas. Y si no, cuando hagamos el análisis del abogado del diablo, nos vamos a dar cuenta, ¿o no? Una muy buena película y hay mucho que aprender de un negociador y cómo negociar, cómo trabajar en momentos difíciles. Por eso, únicamente para la gente nuestra, para la comunidad nuestra, la gente que nos sigue, tenemos una oferta espectacular, un 75% de descuento. Y esto, ¿saben por qué lo traemos y lo queremos dar? Porque muchos de ustedes saben que cuando a nosotros nos dicen corta un árbol, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué hacemos enseguida? Enseguida empezamos a echar, ¿o no? Cuando dicen corta el árbol, empezamos a echar. Pero cuando te dicen corta ese árbol, ¿es el momento de hacer qué? ¿Empezar a echar? Abraham Lincoln nos enseñó que él dice: dame 6 horas para cortar un árbol y pasaré las primeras 4 horas afilando el hacha. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo es el momento apropiado
para cada uno de nosotros que afilemos el hacha. ¿Antes de ir al bosque o lo afilemos cuando estamos en el bosque? Lo hagamos ahora, lo hagamos ahora, porque lo peor que nos pasa y las peores consecuencias es: Pablo, necesito que me ayudes. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No, estoy con este problema, que esto y lo otro. No, esta semana, la semana que viene, no hay tiempo. Tenemos esto. Oh, no, pero ¿qué pasa? Que esto y lo otro. Sí, yo puedo entender que es todo muy importante, pero perder cuidado, que toda la gente que lo hace con tiempo es la gente que sabe y gana. No cometan el error de empezar a pegarle al árbol por 6 horas sin poderlo cortar, porque no tuvieron el tiempo, la certeza de agarrar. Ahora, justamente ahora, quería lanzarlo, estamos dándolo acá, lo dimos el viernes pasado, lo hablé, ya entró un montón de gente, vamos a hacerlo esta semana, vamos a ver, no sabemos bien, pero hoy en día, por solo $37, van a estar en el grupo con nosotros. Déjeme que les explique bien cómo es, porque tenés que poner un código. Cuidado. Si vos vas a la página, es $149. Tenés que poner un código. El código es Pablo 2022. Pusimos un poco fácil. Pone Pablo, el nombre mío. Espero que te acuerdes. Pablo va a ser tu coach. 2022 el año. Pablo 2022. ¿Cómo haces? ¿Dónde lo pones? Y para, por las dudas, está sumamente explicado. Acá lo pones. Cuando entras a la página, pones el código Pablo 2022 y pones aplicar. Si te olvidas, el código está acá. Acordate, en la página, que la página la va a poner Camila. ¿Podemos poner la página? Les digo, entren ya mismo. Entren ya. Vamos a armar un grupo espectacular. Se está armando un grupo espectacular. De ahí, ¿qué es lo que pasa? Cuando entras ahí, te da esto. Te sale ahí, te sale $112 de descuento. Para la gente nos dice, ¿cuánto dura el curso? Nosotros te vamos a garantizar que vas a ser una de las mejores personas en prepararte en toda negociación. No te vamos a poner tiempo, pero yo calculo que 4 o 5 semanas máximo va a ser, porque esto es una parte de lo que es negociación, una parte. Entonces, vale la pena que inviertas. No estás invirtiendo ni siquiera un café a la semana. O sea que si no podés esto, esto no es para vos. El que no puede esto no es para él. Por eso lo hemos bajado, para armar un grupo espectacular, un grupo ninja, un grupo que quiera discutir, que quiera ver, que quiera cosas, pero también que tenga materia gris, ¿no? Porque ¿a quién le gusta estar en un grupo intelectual sin que haya materia gris? No, a nadie. O sea, imagínense que estemos en un grupo para discutir cosas, pero nadie sabe de lo que estamos hablando. Sería como una gran pérdida de tiempo. Por eso, si esto es para vos, ya entra, porque lo vamos a sacar. Estamos buscando, si ya entra. Te repito, de 1.459, ahora, en este momento, está en $37. $37 para hacer varias semanas. Vamos a trabajar juntos, vamos a hacer reuniones, va a haber interacción entre ellos, va a haber a través de un WhatsApp, a través de Zoom privado, ¿no? No tiene nada que ver con los masterclass, es un grupo que se hace aparte, pero te garantizo que vale la pena. Entras, ya hay una persona que me decía hoy, no, ya vio la mitad de los videos, lo felicito. Tener los videos, tener material, tener el capítulo de mi libro en preparación. Pero no solo prepararte en estas preguntas, sino tener que prepararte psicológicamente. Hay muchas cosas que nos vamos a preparar y vamos a discutir y vamos a ver. Y estamos buscando gente como vos que nos ayude a nosotros a crecer, que nos ayude a nosotros, que venga con esas distintas perspectivas, perspectivas del gobierno, perspectivas políticas, perspectivas de empresa, perspectivas
de una empresa pequeña, perspectiva de una empresa grande, perspectiva de un departamento, distintas perspectivas. Como me acuerdo una de las negociaciones con una persona en Bimbo, donde cuando empezó la negociación, lo único que esta persona quería era, está esta posición, yo le quiero esta posición. Es lo único que quería. Yo digo, pero y el dinero, y esto, y lo otro, y lo otro, lo otro. Había un montón de otras cosas. No lo había pensado. ¿O no? ¿Cuántas veces? Estamos hablando de una persona extremadamente bien, pero la ambición por ahí nos ciega. Hay cosas que nos hacen que tener otra perspectiva nos ayuda. Uno de los mejores clientes nuestros en este momento es una empresa que cuando este ejecutivo le pusieron una oferta, era para entrar como director de operaciones. Hoy el día es el CEO. Y fue creciendo. Fue una persona que... ¿saben por qué lo cuento? Porque realmente cuando hablo de esta persona, me emociona. Cuando esta persona me contrató, esta persona ni siquiera... Él tenía el dinero para contratarme. La persona que me pagó a mí para que yo lo ayude a él fue su señora. 3 hijos. La señora me pagó a mí. La señora tiene una posición de docente. Ella me pagó a mí los honorarios para que lo ayude al marido a negociar esa posición. Donde la negociación no solo fue, como esta empresa no tenía todo el dinero, negociamos también parte de equity, en parte de acciones, forma de pago. Lo logra, la empresa anda bien, hace un resultado extraordinario. De ahí la empresa sale, busca dinero. Las acciones de él en un año se fueron a $500,000. En 2 años y medio ella fue el CEO. O sea, hay un montón de cosas que suceden y no suceden cuando sabemos negociar, cuando sabemos buscar y sabemos valorar lo que nosotros hacemos y lo que nosotros queremos y la ambición que tenemos. Acuérdense, entren acá, es muy fácil la página, linswine.com, prepararse. Es muy fácil, entren ya porque en cuanto la bajamos, la bajamos. No me escriban en el chat. No, Pablo, cuando la bajamos... Y esto es para todos, para lobistas. Tenemos lobistas como Jorge. Esto es para todo tipo de gente que necesita. Porque mirá lo que dice, la larga experiencia en estos temas. Es como les digo, ustedes se creen, ustedes piensen, si sos una persona que estás viviendo y sos la persona que lleva a los chicos al colegio, los trae, los lleva, y tu señora es la que paga. ¿Por qué? Porque tu trabajo, no, él les tenía, pero no. Entonces, imagínense, la parte, trabajar con él para realmente ver lo que, no solo lo que él puede hacer, sino lo que se merece y por qué se lo merece y cómo decirlo. Pero más difícil, cómo pedirlo. Ahí fue donde empezamos a hacer la diferencia. Y todos lo podemos hacer. Todos tenemos que ver. Como hispanos, como latinos, tenemos que aprender a trabajar. Tenemos que aprender a cómo hacer. Porque lo digo, lo veo a diario. Hoy lo veía con una persona que estamos ayudando, una persona de Brasil. Todavía no puedo contar ese caso, pero interesantísimo. Interesantísimo. ¿Cómo trabajamos? ¿Qué es lo que vamos a hacer en este curso, en estas 4 semanas, 5 semanas? Le damos acceso para que estén. Porque la garantía nuestra es que 100% de garantía que vas a aprender a prepararte. Ese 100%. Y espero que tengas algún caso. Si no, vamos a inventar, vamos a trabajar en algún caso. Esto es algo que lo aprendí de William Ury, profesor de la Universidad de Harvard.
trabaja en un caso, pensemos en un caso tuyo, porque en cuanto vos veas y cuando vos tengas skin in the game, cuando tengas la piel en el juego, es cuando te vas a empezar a dar cuenta de lo que realmente querés y lo que realmente se merece tu familia, tu empresa, tu comunidad, tu país. ¿Cómo vamos a trabajar en esto? Vamos, primero vamos a determinar cuáles son esas herramientas. Pero no solo la herramienta que vos viste, que la tienen todos. No. Hay algo detrás que es únicamente para la gente que está con nosotros. Obviamente. Obviamente. La gente que nos ayuda, ¿no es cierto? Que nos ayuda y que nos ayuda, que contribuye. Hay herramientas muy poderosas que te van a ayudar, que te van a hacer. Vamos a ver la simulación de casos prácticos, ¿no? Vamos a ver cómo obtener el feedback, pero hay gente por ahí que se cree que el feedback mío es lo único que vale. No te puedo dar una idea cuando escuches el feedback de otros compañeros. Por eso lo hacemos en grupo. Se murió el tema del uno al uno. Que voy a hablar con vos, voy a trabajar con vos. Sí, voy a trabajar en tu estilo. Vamos a hacer una entrevista. Ya están haciendo, muchas personas ya están contestando el cuestionario para entender un poquito y ver el estilo de cada uno. Porque uno tiene que mejorar el estilo, no eliminarlo y no cambiarlo. Uno tiene que mejorar lo que uno sabe y ver a dónde trabajamos, dónde trabajo mejor, y en base a eso, mejor. No vamos a cambiar. ¿Para qué vas a cambiar? No hay que cambiar lo que no está roto, pero vamos a mejorar. Y vamos a ver las tácticas, vamos a ver herramientas, casos prácticos, cosas como les contaba de las películas de los 13 días, ¿no es cierto? El abogado del diablo, cosas que nos dan, y videos tutoriales que te van a gustar, pero también videos y películas que te van a ayudar a que ese coaching grupal, a que esas clases en vivo sean mucho más fácil. Porque es el compromiso nuestro. No es solo que aprendas, sino que te guste aprender. Y que trabajemos en eso. Por eso estamos totalmente, este es un bonus, totalmente gratis, que están acá. Yo tengo las películas en inglés, por eso lo hemos puesto en inglés, pero después la vamos a poner en... Cuando hagamos el trabajo, vamos a discutir todo en castellano, quédense tranquilo. Y acuérdense, vamos a ver herramientas como estas. Y a todas las personas le vamos a dar un certificado. Le vamos a dar un certificado de finalización, porque vamos a hacer todos los años esto, queremos lanzar todos los años para que la gente, la preparación es un tema clave, un tema delicado, y es un tema que queremos empezar a trabajarlo, y no solo dar el certificado, sino a los mejores vamos a tener una entrevista uno a uno, cómo lo hacen ellos, cuál es la diferencia que ellos generan y cómo lo generan. Sí, es verdad, me decís, ¿cómo? Sí. Esa es la cara que tenemos que tener todos. $37. Ustedes me han escuchado. Así que si alguien tiene algún problema de garantía, el 100%. 100%. Devuelvo todo. No, nunca tuvimos un caso. Tuve un caso. No sé si ustedes saben. Tuve un caso de una persona en México que pidió cuotas. Y bueno, viste, somos negociadores. Y bueno, sí, bien. Era mucho más dinero, estamos hablando de arriba de los $2,000. Y hubo una cuota que no la pagó. Me lo dice la contadora, bueno, qué sé yo, ¿viste? No. Y esa persona volvió y nos pagó. Pero volvió al año. O sea, que si por algún motivo, pero por algún motivo decís, no, Pablo, acá no me has enseñado lo suficiente. No me has enseñado lo que realmente tiene que aprender. Eso solo, acá está, listo. Garantía 100%. Lo único que tienes que hacer es entrar a esta página y poner este código. Como lo hizo gente como Antonio Suárez, ¿no? Esta persona, los ejercicios compartidos, el proceso. No nos olvidemos el proceso.
El proceso es lo que vamos a trabajar en ese proceso y vamos a costo. ¿Para qué? Para tener los beneficios de la preparación. Para, como decíamos, por cada minuto vamos a ahorrar 7 minutos. Vamos a identificar claramente lo que quiere el otro. Vamos a ver cómo trabajar con la contraparte para lograr los objetivos del otro, pero que él elija lo que nosotros queremos. Por eso, entra ya mismo acá, linswine.com, prepararse, entrar a prepararse, ¿no? Y baja ya mismo, entra y nos vemos en el próximo video, en el video de acá, de hay todos los videos, toda una serie de videos que estamos poniendo y vamos a tener las clases por Zoom. La próxima semana y la otra son clases donde vamos a hacer todos los análisis de los estilos de negociación individuales de cada una de las personas. Una vez que cierra, cierra. Así que está acá, entra ya mismo y a prepararse, gente. Tenemos que prepararnos para todas nuestras negociaciones. Hoy estamos buscando gente que esté con eso y gente, como te digo, que quieran estar arriba del promedio. Gente que todos tenemos que tener. Yo estoy invertido. Camila está invertido, Tomás está invertido, Bayro está invertido, Martín está invertido. Estamos todos invertidos en esto. Estamos todos trabajando para darte una experiencia espectacular. Ya la vas a ver. Y vamos a trabajar. Tenemos los videos de preparación, tenemos los videos, los PowerPoint, tenemos las discusiones, vamos a hacer los grupos. Estamos buscando gente que esté invertida. No cualquiera. En este sentido, a lo mejor no es tu tiempo hoy, a lo mejor tu tiempo es para cuando entras a la jungla, cuando estás en medio de la jungla, querés aprender. Como hay gente que no sabe que tiene rueda de auxilio y se da cuenta que necesita elevar el auto cuando está en el medio de la ruta, ¿no es cierto? A 60 grados de temperatura, ¿o no? Entonces ahí sí es difícil aprender. Entonces, tenemos un excelente equipo que está por detrás y estamos apoyando y queremos hacer este grupo elite de preparación que vamos a empezar todos a trabajar uno a uno. El Masterclass no cambia, todo no cambia, pero sí hay algo extra que va a llevar una hora a la semana, una hora, dos horas. Y por eso mismo le estamos dando, va a tener acceso a la plataforma nuestra. La plataforma nuestra es espectacular. La mejor plataforma en Estados Unidos para coaches y gente que educa online es la que tenemos nosotros, Kajabi. Ustedes se van a dar cuenta, ¿no? No vas a tener problema del código, no vas a tener problema de nada. Así que lo invitamos ya mismo. Bajen, está acá la hoja. Los invitamos porque lo que quiero hacer es, hoy es martes, me gustaría mañana están pasarte un link por WhatsApp. Te voy a pasar un link. En cuanto te suscribas, envíanos un email a nosotros. Mándame con tu teléfono. Pone el país y pone tu teléfono. Pone todo como lo haces en WhatsApp. Espero que mañana o esta noche te pueda estar pasando el link para analizar tu estilo de negociación, que es una parte de, es un punto de partida, que empecé a pensar en cuál es tu estilo. Voy a decir, pero ¿cómo mi estilo? ¿Cómo estilo? El estilo de cómo trabajas con los conflictos. Eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver cómo interactúas con conflictos, cómo te sentís más cómodo o más cómoda. Trabajando desde ahí es donde empezamos a analizar, empezamos a trabajar, y cada uno trabaja. Hay gente, por ejemplo, mi señora, escucha la discusión y se pone mal. No le gusta eso. Quiere todo. Y hay otra gente, como muchos de ustedes, como Juan Lozada, ha estado en trabajos internacionales, en negociaciones internacionales toda su vida. A Juan no lo asusta a nadie en una negociación. ¿O no, Juan? No, hay gente distinta en eso. Entonces, te invito a que trabajemos, a que esta semana, hasta el día viernes, hasta el día
hasta el día, esta semana y la semana que viene, que trabajemos, que veamos, ¿cierto? Tu estilo de personalidad. Veamos los videos, empecemos a trabajar para tener estas reuniones y poder discutirlo bien, bien, en cómo podemos generar. Así que, Oscar, te veo ahí adentro. No te lo pierdas, Oscar. María, Juan Pablo, Tito, Carlos, Juan, nos estamos viendo. Nos vemos en el curso de preparación. Y la semana que viene vamos a seguir otro tema con el próximo libro, con la continuación del libro de El Poder. ¿Cómo es el poder en la negociación? Gente, Carlos, un fuerte, fuerte, fuerte abrazo a todos. Tito, nos vemos. Oscar, te veo en el curso. Oscar, así seguimos. Oscar trabajó con nosotros varios años. Así que espero verte, Oscar, Carlos. Vamos, nos vamos a divertir, ¿o no, Oscar? Nos vamos a divertir. ¿Viste? No es nada, no te estoy pidiendo como antes. ¿Viste? 37 para el equipo. Estamos buscando la gente elite, ¿cierto? Que de acá, de este grupo, para trabajar juntos. Un fuerte abrazo a todos, gente. Un fuerte abrazo. Acuérdense, la preparación es clave. No cometamos el error de no prepararnos. Hasta luego. Chao, gracias.